No, con no, no, grandes espérate, cosas. espérate, espérate. ¿Tú hiciste ese movimiento para dos uvas? Hay más, pero se me han caído de la mano. Lo mandó para esta mata y chocó y tiene dos motores trancados por la arena de la playa. ¿Qué es lo que es, mi gente? El día de hoy tenemos una aventura muy aventurera. ¿Es así o no es así? Claro que sí. ¿Aventura aventurera o aventura qué? ¿Peligrosa? Aventura, a conocer una aventura peligrosa. Ustedes se acuerdan de Eduardo, ¿verdad? Hace mucho que no sale en el canal. Pero me hoy tenían botado. No me invitaba, era para ¿yo te tenía botado? Claro que sí. Bueno. Ahora estamos aquí en la playa. Bueno, pues te recogí de nuevo. Sí, estamos aquí en la playa. ¿Estamos en la playa? ¿Vamos a darnos para el trayón en la arena? No, espérate, eso no puede salir y en cámara. ¿Y vamos a dejarlo ahí? ¿Y quedamos amigos? Sí. Ah, pues vamos allá. Vamos ya. Vamos. Señores, miren cómo el camino, miren. Hay un poco de basura. No un poco, no, demasiada basura. Y nosotros vamos a cruzar ahora al lado prohibido de la playa. Ay, mi madre. Manín, hay un bajo a caca. Miren qué caminito. Voy ahí llevando mi contador de caca, el cacatímetro. Mira una ahí ya. Señores, nosotros vamos a ver si podemos llegar hasta el rompeola del muelle. No sabemos si podemos caer presos, si nos van a tirar a la marina atrás o si bajan los guardias del muelle. Pero vamos a intentar llegar. Traje el dron también para tener vista de pájaro. Y Eduardo anda con dos machetes. Miren, señores, este caminito está hecho desde hace mucho. Incluso era más grande el camino. Lo que pasa es que se ha ido derrumbando. El muelle como que no le gusta que uno cruce para allá. Pero todavía tenemos el acceso. Y este lado de la playa también, yo siento que es como más guapo que del otro lado. Y no es por aquí, es por aquí. Estoy viendo gente. Y mi madre. Esto está hierboso, loco. Oye, esto está. ¿Eh? Mierda, ¿quién qué goma? Ese es como de tractor, ¿verdad? Miren, ustedes vienen para este lado, miren, hay pila de uva de playa. Ya son las uvitas ahí. Los muchachos hacen vino de uva de playa. Eduardo, no es por ahí, por Dios. No, tú no tienes el fuá. El fuá, dale. Fuá. Ahora agárrame ahí para yo hacer fuá también. Vamos a ver. Mira, es una caca seca. Ah, mira, eso es el muelle para allá. Todo eso es el muelle. Esa pared la hizo el muelle. ¿Estas cosas lo tira el muelle? Ah, esos bloques también los tira el muelle. Eduardo sabe. Ay, mi madre. Equilibrio total. Ahora, son unos criminales, mira. Ellos vienen de por allá a hacer su desorden ahí. Tú ahí te da cáncer con esa vaina. Wey, ¿qué es lo que pasa? Tranquilo. Aquí es que hay que ponerse en modo cabra, Eduardo.
en modo cabra a cruzar por la piedra. El diablo. Ay, ay, ay. Yo no sé de dónde que sale tanta basura, loco, hasta aquí arriba. Ay, mi madre. Piedra y piedra. Adiós, tobillo. No, pero aquí hay plástico. Para hacer una fábrica de plástico. Mañana vamos a aparecer carbones. Cuando esa piel se refresque, mañana vamos a aparecer carbones. Mira que en mi casa habían dos sombrillas, debimos traerlas. Oh yeah, ya pasamos el barranco. Loco, hay dos opciones. Cruzar por el lado macabro o cruzar por la piedra. Por el lado macabro. ¡No! Te voy a ir por el macabro. Ah, pues vamos por la piedra. Digo, no es que está tan hondo ahí, pero como que las olas llegan salvajes. Y sigue la basura. Sigue la basura. ¿Quién viene atrás de nosotros? ¿Quién? El diañe. Me iba a comer los dientes. Tú ves lo que yo te digo. Que no es que está hondo, pero la ola como que llega duro. Sí, el lado prohibido. Ya estamos en el. Eduardo, ¿vas sudando tú? Sí. Da la pose. Están cerrando los huesos. Señores, para las mujeres, Eduardo está soltero. ¿Tú estás soltero? Claro, sí. Ah, Eduardo está soltero. Yo también estoy soltero. Así que dejen ahí los comentarios. Suscríbanse, denle like y comenten. Está lejos ya la otra playa. La otra entrada. Señora, vamos a descansar un poco en la sombrita. Porque venimos derritiéndonos. Que este sol nos relaja. Aquí será nuestro campamento. El campamento base. Mire, eso es el muelle ahí de ese lado. El que cruce esa valla, le dan plomo nada más. Así que no lo intenten en casa. Coño, ¿a ti te gusta inventar, Eduardo? Yo lo mandé a hacer, pero salió doblado. Ya dije que es un banco, es un tronco. No, es un banco que yo mandé a hacer. Es un tronco, maestro. Bueno, pues está bien, un banco. Ah. Está bien, yo me voy a sentar en este que está más ejecutivo. Nada allí en el campamento. Allí en el campamento, antes hicimos la fogata. Ah, bueno. Entonces, como parte del recorrido, Eduardo, vamos a buscar uva de playa. Ah, yo pensaba que te iba a decir, yo vine descalzo y me encontré una chancleta. Hace mucho tiempo. Me encontré aquí. Pues mira, todavía tiene la agüita, te lo puedes beber. No.
Andábamos ruletas en una camioneta, recoge la vaina que llega la violenta. Coronado, esos son almendras, pero no queremos almendras, queremos uvas. Se han llevado la mata, tío. Se la han llevado, joder. ¿Quién ha sido? ¡Qué hostia! Pues no te la bebas solo, tío. Ponle café. Oye, uno caminando aquí como que parece un náufrago, como si nos hubiéramos ido de polizonte. Miren, preparándose la fogata para esta noche. Miren ahí. Esta noche la prendemos. Joder, tío. Vendremos a hacer camarones. Camarones aquí. Ido ahí. Pero mira, ahí no hay velas allá. Pero está la pared. Ay, mira la mujer de Chucky. La mujer de Chucky, pero le han cortado las manos. La chuca. Se pegó de la pared. Me he hallado un CD. Ah, no. ¿Y qué diablo? Es como una rueda de un tractor. De un muñeco. Tira el lanzamiento, se prepara. Y vuelve de nuevo, se. Trae cantado. Buen tirador. No me puedo quejar de mi vuelo. Mierda, mira un cargador Sony, loco. Joder. Mira. Original. Va a tirar el próximo lanzamiento otra vez. Vamos a ver, saca brazo. Tira profundo. Profundo. Está en tercera. ¡Se fue! Mierda, lo mataste. Le di en la cabeza. En vez del guante. Fue en la cabeza en vez del guante. Ah, pero mira unos patines también. Ah, pero aquí hay de todo. Esto está más activado que la pulga. Yo voy a traer un saco, me voy a llevar toda esa vaina. La goma está frenada, tío. No, ¿quién dijo? Vamos a ver si encontramos el otro. Uno se va en la baja allí de Guajimía. Ah, en la caña, ¿verdad? No en la baja. En la caña de Guajimía. Mira, el patín está nuevo. Oh, eso está nuevecito. Pero empecemos que hallemos el otro. Mira, aquí un taladro. Mierda, ah, un taladro. Esto es un foco. Mielquina, mira eso. Pero vamos a llevarlo. Este sí nos lo vamos a llevar. Vamos a botarle nada. Tío, hemos encontrado un foco. Tiene pila. Eso se lo vamos a vender a Eddie. Sí, este va a vender. Este nos lo llevamos. Ponlo en la sombra. Mira ahora, un asiento de motor también. Este es un pecador. Todo hay que revisar. Coño, pues está bueno. Estamos a vender. Para la X del racing. Esto es una mata de uva, pero no hay uva. No, las uvas se la han comido todas en el muelle, tío. Mierda, pero aquí está más cómodo que allí. Mira ahí un cartón, mira otro aquí. Tío, ahora encontré el equipaje del caco. Mierda, se encontró el caco ahora. De aquí vamos a salir activado, manín. Eso. ¿Y el caco está? Eso está bueno, manín. Eso está Uber. Eso está Uber, compadre. Coño, te lo va a poner de una vez, abusador. No, vamos a lavarle la cara. Señores, encontramos. Ey, esta sombrita está mucho más heavy que la de allí, donde estaba morita. Está lindo, papá. Esta está nítida, nítida. Aquí podemos hacer la fogata y la vaina. Y nos tiramos ahí mismo en la playa. Tío, aparece en inglés. Joder, que no es una iglesia, tío, que eso es Fersán. Ah, pero parece la iglesia. Vamos a mandar el dron y que nos les disparen por ahí. No, tío, de aquí lo grabamos. Pero mira, ya parece un edificio. Sí, carajo, pero eso es grano. Ahí lo que hay es mucho maíz. Ahí es que están los granos, tío.
Los granos. Claro, grano de maíz. Bueno, vamos a armar la casita de campaña aquí. Señores, hemos llegado al rompeola, que hasta aquí es que llega a la playa. Ya después de ese rompeola está el río. ¿Río qué? Río Jaina. El río Jaina. Entonces yo voy a ver si puedo subir el dron. Señores, hemos tenido un accidente. Justamente cuando iba a subir el dron, me puse en esta posición aquí donde yo estoy ahora. Lo solté y aparentemente la brisa del mar lo mandó para esta mata y chocó. Y tiene dos motores trancados por la arena de la playa. Mandé a Eduardo ahora a buscarme un cepillito por ahí. Mírenlo allá donde está. A buscarme un cepillito de dientes para ver si lo puedo reparar aquí mismo, o sea, sacarle la tierra. Y si no, no voy a tener imágenes de dron hasta que llegue a la casa. ¡Qué joder! No pude volar el dron nuevamente. Me lo voy a llevar para la casa ahora, a quitarle las hélices para terminar de limpiar los dos motores que tienen tierra. Así que no habrá ningún rompeola, a menos que ustedes lo vean nada más desde aquí, que se ve ahí. Y nada, la culpa la tiene Eduardo. No, la culpa la tiene la mata. La mata. Fue con ese tronco, señores. Con ese tronco, el que traiga un machete, por favor, que me ayude a cortar ese tronco. Pues el tronco se fue con una brisa para adelante. Él entendió que tenía que chocar y chocó, ya te sabes. Pero por suerte nomás la hélice que cambiar y limpiar. Así que ya ustedes saben, súmenle eso al presupuesto de los viajes. Lo van como quieran, los 10 nuevos suscriptores que comenten y pongan su comentario ahí, y se suscriban, están invitados a la playa a comer. Ya ustedes saben, pescadito en la orilla de la playa, en el lado de la playa prohibida. Yo voy a recoger mi instrumento que me encontré, poco y mi casa, nada para llevar. Y nada, vamos a ir a buscar uva, que tampoco encontramos uva de este lado, la uva está para allá abajo. Y nada, eso es lo que nos queda, buscar uva. Ahora vamos a buscar un poco de uva. Ya que no tenemos dron, por lo menos tenemos uva. Mira, uva aquí, claro. Dale ahí. Fresquecita. Fresquecita. Le voy a dar de una vez. Quilín. Están dulces, tío. ¿Están dulces, tío? ¿Pero no la laváis ni nada? No, es comida tuya naturalmente. Voy a este. Hostia, tío. Mire, eso es uva playera. Con eso se hacen unos vinos. Ay, 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 tío. Durísimo. No grabes debajo de los tobacos. Vino artesanal. Aquí se puede coger así. Miren cómo la coge Eduardo. Aquí se puede directito coger. De la mata. Diablo, mira cómo me picó ese mosquito, loco. Esos son machos, tío. Mira, mira. Hay que moverlos, tío. Bestia infernal. Mierda, pero mira la sangre ahí en el brazo. Son dos mosquitos maya que matan maya. Arriba si están bien. Bueno, yo te voy a estar grabando. Cualquier vaina si te cae. Los seguidores. Se van a
hacen una donación. Pongan ahí, por favor. Donación para Eduardo y su caída. No trato de caer, pero voy a ponerme eso. El diaño, ¿y cómo tú te vas a subir? Ah, pero un desgraciado. Cuidado con el caco de botella. La tengo. Tío, está dulce. Pero muy dulce. Ay, soltado, tío. Ay. Joder, tío, todas estas ramas me tienen todo guayado. El ostión. Pero miren, la busqué. No, espérate. ¿Tú hiciste ese movimiento para dos uvas? Hay más, pero se me han caído de la mano. Ay, Dios mío. Este es un fifuá, fifuá. Fifuá, fifuá. Imagina que era. El fuazo son. Fifuá, fifuá. Me voy a parar. Ya como que lo pronuncié. Lo pronuncia, si lo pronuncias te cae. Ya. Si lo, el día yo viene ese tronco, ¿cómo viene? Ah, viste, el tronco me iba a dar. Ese tronco venía directo para tu espalda. Ah, dame. Aquí hay que andar con cuidado porque aquí en cualquier cosa te da. No te metes. Es grande eso, va a quitar el tipo de. El día, y eso no se ve nada para allá adentro. ¿Te imaginas que venga una vaina de agua de repente? O un cocodrilo. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí con vida? Sí. ¿Quién está allá? ¿Viene una tortuga? Dime que no es una tortuga esa. ¿A dónde viene? A ver, allá. Ahí sí, mira una vaina, viene allá. Bueno, tío. Vámonos de aquí. Pesadillas ya se van, ya nada pasará.